Se juega. Oye, buenas, grupo. ¿Cómo andamos? Sí, estamos aquí. Otra vez he traído. Le he pagado otra vez. Esta vez se escucha el sonido, ¿vale? Ahora lo he conseguido. Ya no soy un noob, ahora soy un pro. Creo que habíamos decidido espantar a los caballos, ¿no? Ah, no sé, yo tomo aceite, yo creo que. Me suena que sí, vamos. Era eso, matar a los pavos. Vale, entonces vamos a buscar cómo se entra. ¿Cómo te has agachado, por cierto? Creo que es al acercarme a la puerta, como había que hacerlo en sigilo. Ah, puede ser. Se pone automáticamente. Calla, hombre, calla, móvil. Sí, pero claro, creo que hay que dar la vuelta. Vamos a ver si es por aquí. Espérame, cabrón. Pues no, si me imagino que muy lejos de ti no puedo ir. Mira la vaca, mira la vaca. No se nota que los píxeles no cuadran mucho. La vaca le falta píxeles. ¿Por aquí? No, no es por ahí. Entonces, igual hago una ventana. Tiene que haber una ventana abierta. Luego le suelta lo más tonta posible. Sí, pero... sí. Suelta los caballos, pero los caballos creo que están dentro. A ver, si hemos entrado aquí, si me acuerdo que saltamos aquí, era por algo. Yo me acuerdo que saltamos aquí. ¿Ves? Y justo se quedó mirando para allá. Así que algo hay que hacer aquí. Porque solo veo guatas. A no ser que la traducción. Mira, hay una escalera aquí. Joder, ya aquí es diferente. Vale, a ver, ¿dónde llevo esto? Mira, allí. Hay una abertura ahí. Si nos pagaría por esto, ¿eh? Ya habríamos pagado la fianza. Vamos para adentro. Esto me recuerda a cualquiera. Aquí sí, un montón. Un montón, además. La parte de la granja. ¡Hersel! ¿Dónde estás? Yo me pido Glenn, ¿eh? Así me tiro a Mavi. Vincent, first we release the horses. Okay, then we push this piece of shit down. Igual tienes. A ver, espera, voy a mirar si aquí abajo hay algo. Porque igual tienes que meter algo y darle la vuelta y tirarlo. Cosa que somos tan tontos que no. There are the horses. Let's release them. Ah, vale, tengo que abrir. ¿No? Tengo que abrir todo. There you go, buddy. Let's release the others too. Of course. Freedom for all, right? Can't argue with that. ¿Y esto para qué quiero? Nah. Seguro que han dicho algo que hay que hacer. Yo no lo veo. Maybe this'll work. Nope. Vale, hay que hacer ruido, ¿no? Porque estoy viendo. Pero hay que buscar. A mí me manda hacer esto, pero nos dice. Vincent, let's open the barn doors first. Ah, la puerta, espera. Vale, pero espera, voy a abrir. Claro, tú vas a tirar eso y empezarán a correr. Pero claro, tengo que abrir todas las puertas. No, hay dos puntos, luego tenemos que tirar entre los dos. ¿Dos? Vale, pues entonces tengo que abrir todo lo de aquí abajo. Espérate, tú abra todo y yo voy abriendo las puertas. ¿Por qué esto? ¡Hey, move it! Así como que el caballo se va a mover, ¿no? Dándole en el culo, lo que le gusta al caballo. Creo que por aquí también se puede abrir. No. No es por aquí. Time to scare the horses. Vale. Can't open this one. Don't you want to be free? Seems like this lamp is broken. Mira, estoy arreglando. Let's see if I can get it working. Estoy arreglando la luz, ¿eh? Esto ya, si viniera un electricista a hacer esto, te aseguro que te suelta 150 euros y te dice, no, es que el fusible, que si el técnico, que... Déjate de tontería, venga, vamos a tirar la hormigonera. Vamos a tirar la hormigonera. ¿Cómo era ya? La llave iglesia, ¿no? No, ya empezamos. Ah, bueno, espera, no hace falta dos. Ah, sí, hace falta dos. Vamos a tirar la... O miguera, en este caso. Ahí está Hersel y la esposa. Ah, hell, the horses are escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. A ese paso van a coger los caballos. See, I told you. Yeah.
Let's just hope these horses keep running. They will. Vamos a la casa. Vamos a ver. A cambiarse la ropa. Supongo que sí. La granja es bonita, ¿eh? ¿Cuánto costará una granja así? Mucho dinero. Esto iba a decir. La escopeta ha desaparecido. Sí, cuando no la había cogido, te has dado cuenta, ¿no? Que la escopeta no la ha cogido. Finally, some fresh water. Tienes agua fresca aquí si te apetece un poquito. Está sucio, tío. Te van a oler. Hay una puerta, ¿no? Parece que hay una puerta. ¿Alguien llamas? No sé. My wife always says that I don't look good in hats. Ah. La esposa. Me llamo la esposa. Aquí la escopeta, ¿no? I can't believe these were actually used in wars. Es falsa. I knew it. It's only decorative. Ahora dispara. ¿Qué te apuestas a que dispara algún momento? La ruleta rusa, ¿no? No, solo debería tener un tiro. No voy a quitar la música porque van a saber que estaba aquí. Keep still. ¿Sabes que yo no he quitado la música para que sepan que no estaba aquí, no? Aquí no ha pasado nada. Sí, sí. Se ha caído por el viento. Espera, que voy a ser un buen samaritano. Les voy a echar leña y les voy a encender. Ya que tú has tocado algo, pues yo también tengo ganas de tocar algo, ¿sabes? La voy a encender. ¿A que quemas la casa? No quiero que quemas la casa. Quiero darle. La escopeta, como San Andreas, les ha sacado. Ya te digo. Ahora sí. Oye, pues pareces uno de San Andreas, ¿eh? O sea, el viejo tenía la escopeta en la mesa, sales sin ella y ya no está. Sí, sí. ¿Dónde te has cambiado? Arriba. ¿Dónde estás? Bueno, yo me voy a echar un poco la siesta. This must be one of the new fancy models. A ver, creo que estás ahí. Por esa habitación has entrado. ¿Aquí te has cambiado? Sí. Dame a cambiar ropa. A ver qué me pongo yo, ¿eh? Creo que tú eres sheriff, ¿eh? O sea, el viejo sheriff, ¿eh? Creo que tienes una placa, ¿eh? Mira, ¿no es? No, pero es el decorativo de... Always found these kind of soothing. Bueno, hay que subir a la camioneta aquí. La camioneta está en... Espera. Ven aquí un momentito. Ven aquí, anda. Ven. A ver. Hazme caso, entra a la habitación. Ni de coña. ¿Entra a la habitación un momento? Ni de coña. Hazme caso, entra a la habitación. My eyes are starting to look puffy. Entra a la habitación. Tú entra. Si no me pierdo por la casa ahora... Ahí, tú entra. A ver, ven, qué gilipollas. Ven aquí. Túmate la cama un momento. Túmate. No se puede tumbar. ¿Que no? A ver. Vamos a pensar en lo que hemos hecho, ¿vale? ¿Te acuerdas que te contaba que había una mosca? Que era puñetera. Oye, igual soltaban alguna conversación interesante. O sea, a ver, que todo es probar, ¿sabes? Yo lo he hecho por si acaso. A mí no me gustan los sombreros. Bueno, espera, igual puedo ponerme, ¿no? O sea... A ver... Lo puedes poner, pero no hacer nada. It's better than expected. ¿Dónde coño está la camioneta? Hostia, vale, eso ha sido... Ha sido un avisador de esos que me ha dejado los problemas. La camioneta supongo que estará en algún granero, seguramente. Let's see. Do they have anything interesting? Quédate ahí, ¿eh? Sí, sí, no, le da por ponerse delante de las cámaras. ¡Sí, ven aquí! Ya está, tumbado. Vale, ¿dónde estás? Fuera. Vincent, voy. Come over here and help me out. Loma. Sí, no, el... Yo soy el camino. Vale. ¿Por aquí? Sí. Vale. Hostia, cuidado que la silla está...
¿Lanzar herradura? ¿Cómo que lanzar herradura? ¡Oh, un juego! Lo tenía que hacer, ¿eh? ¡Lo tenía que hacer! A todo módulo, ¿no? Es que lo tenía que hacer. Voy a jugar un poquito. A ver, ¿eh? ¡Ah, mierda! What a throw. Vaya hombre. Te está mirando como... O dejas de jugar, o te... Espera. ¡Oh, he hecho un perfecto, tú, chaval! ¡Mira! God damn it. Vaya, pero he hecho un 12, ¿eh? Supera mi puntuación. Un segundito, ¿eh? Que igual está aquí, ¿eh? A ver. Que tú tienes una escopeta, que no tengo nada. Tengo que buscar cómo defenderme. ¡Uy! Oh, shit. ¡El puto gato! ¿Has visto? ¡El puto gato! Ahí está. ¿Dónde está el gato? ¡Gato! ¡Mírale! Ahí está. Ah, no. Es un cubo, sí, pero he oído un maullido por ahí. Ponte las gafas. No, pero ha sonado un maullido. Estoy buscando a ver si encuentro algo que es para mí. Mira, la lata de gasolina. Gas canister. I bet it still has some gas. Espera, que seguramente que la vas a usar, ¿eh? Así que espera que la llevo. ¿Qué había aquí dentro, por cierto? Vale, aquí no hay nada. Vale, ya te veo. Pero mira, ¿ves? Seguramente que nos va a pedir la gasolina. Y mira, ya la encontró. Dejo de la gasolina. Vale. Hostia, qué bien. Yo pensé que la gasolina no iba a estar al fondo, ¿eh? O sea, ahí detrás. Oh my god, it's a piece of junk. It's not that bad. No, no está tan mal. Cuando arrancas ya van a empezar a caer piezas. Sabes que no te voy a dejar conducir a ti esta vez. Hey. La última vez nos tiraste por un barranco. Sure, hiciste ahí a lo GTA. Dijiste, ¡boa! ¡A lo GTA! It's not like mejor que tú no tienes carne. Bueno, let's fix it up and we'll be out of here in no time. Igual por eso voy más tranquilo. Vale, gasolina. Aquí está. Seems like it's out of gas. Sí, gasolina, ¿no? Es por el otro, por aquí. Looks like the battery. ¿Sin batería? Hostia, ¿cómo se recarga aquí la batería? Pues habrá que buscar otra batería. Looks like the car is missing a tire. A esta camioneta le falta de todo, o sea, nos queremos escapar con... Let's find something to lift the car. Una palanca. O sea, necesitamos una palanca para levantar la camioneta. Una rueda y una batería. Vale, la palanca está aquí. Looks like the battery. Ah, la rueda está atrás. Aquí está. No, pues esto de aquí. Look around and see what we can find. Esto es para la palanca. Sí. ¿No? Entonces yo la levantaría y tú tendrías que poner la rueda. Hay que poner la batería. Vale. Voy a dejar ahí la palanca ya puesta. Hay que buscar una rueda. Hey, Benson. Llave de cruz. I see a tire over there. We could use this to fasten a new tire. ¿Has subido arriba? Sí. Yo he subido, pero me imagino que te tengo que empujar. Espera. Perdón. Espera. Me tienes que llevar. Claro. Está pensando una maldad. Eso es cuando pienso una maldad. Ya está. Ya. Coño, ahora que he dejado la llave. La linternita. Puta hostia. ¡Que no! Bueno, espera, que al final tienes que volver. Así que... A ver, cojo una bonita y ya está. Ah, ojo. ¿Te imaginas que aparece justo el viejo debajo y le partes la crispa? A ti se te va un poco la olla. Somos presos, ¿qué quieres? Yo no digo nada. Anda, sube. Ah, mira, no falta. Pensaba que tenías que... ¡Coño! Vale, por fin. Tengo la llave esta. Vale, no has acercado la rueda, ¿no? No. ¿Y dónde la has tirado? Ahí está, espera. Tengo que dejar la llave aquí, ¿eh? Bueno, tú eres conductor. Toma, tienes que aprender a poner... Tienes que aprender a... Yo te traigo la rueda, no te preocupes. Ahora aprende. Right. Now it's attached. Aprende a volverla. Find a lug wrench to fasten it. All right, tire. Here I come to school you.
Que no sepa que esto, si no te estoy subiendo nada. What? Si no te he subido nada. Yo creo que la palanca no es para eso, ¿eh? Porque yo no puedo usarla. All right, let's lift this thing and move to support. Mira. No, 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 ahora. Vete, levanta. It's not gonna work. We gotta lift the car first. Está el gato. ¡Ah! Pero el gato ahora de coche. All right. Vale, 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 vale. Vale, espera, le falta la batería. Espérate que no habrá que empujar. Sí, pero le falta la batería. Sin batería no... Dale a empujar. ¿Pero para qué? Si no va a arrancar. ¿Tú no has oído la de arrancar el coche empujando? Ya, pero sin batería no... Va a acabar estrellado ahí, ¿eh? Whoa, whoa, whoa! What happened? Did you let go? I didn't let it go. Did you let it go? No, I didn't. Let's go get it. Bueno, espera, ahora que lo pienso, aquí donde entré, no sé si había algo eléctrico. Es que va a estar ahí. Mira, aquí está, el puente. These jumper cables might refresh the battery. Ya está. Just gotta open the hood. Pues a lo tonto, hemos conseguido la batería. Anda, ve a la herradura y ve a ver si puede... Mientras yo arranco esto, ve a ver si superas mi no, puntuación. Que tú eres capaz de prender toda la granja. ¿No? Try starting the car. Venga, enciende. Whoa! Oh, shit! This piece of junk. It actually worked. Yeah, I told you so. Sometimes you just gotta have a little faith. Todos. Next time, just trust me, okay? Trust me. Okay? Hay un fallo ahí, de fotograma. Yes. No, I don't know. It was a while ago. Han llamado a la policía. We need your help now, officer. Okay. Hurry up, please. Está cargando la escopeta. Absolutely. No, eso no es la escopeta, eso es un revólver. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay. Stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh shit! Take cover! You're gonna pay for this. Come on, let's go. Yeah. You got it. Vamos a morir todos. ¿Cuántos disparos a esto? Porque ese revólver solo tiene como 6-9 disparos, ¿eh? 6, ¿no? De 5-6, de 9 es demasiado. Bueno, sí, me he columpiado un poco, es verdad, joder. No, no creo que haya ido, La escopeta francotiradora. Mierda. Es que no sé, como no me indica una indicación, pues te voy. ¿Cómo te has caído? No sé, conduces de puto culo. ¿Cómo te has caído? A ver, si yo tengo que ir por aquí. Vale. Es que frena un poco, Vale, por aquí. ¿Unas ganas de tirarme por el barranco para quitarme todo el serio ya? Hijo de puta.
Bueno, si teníamos 12 años, ahora tenemos 25 cadenas de pulso. Seguro. Aunque la mía era mayor, creo. Porque acabo de empezar, la tuya no. Toma, gilipollas. ¡Cabrón! ¡Hostia! Gente, ¿veis? Aquí sirve jugar un poco a pelear. ¡Qué cabrón! ¡Para, jaló! Tienes una escopeta, ¿por qué no pegas un tiro? La tienes de frente, ¿sabes? Te cubres, te levantas, ¡pum! Parece que no, ¿eh? Pero la fumoleta es muy complicada montar, ¿eh? Porque me están dando todo el rato toquecitos. El juego no es perfecto. Como no me gustan los juegos de coches. Toma, y te la he hecho, perro de mierda. Y conduces tú. Te la he hecho, perro de mierda. Cabrón. Otra granada. Te vendría de putísimo madre. Mira, mira lo que me interesa, Tripolla. Cops are still on us, Vincent. Vale, por aquí. No sé, por un lado, Hold on back there. This might get bumpy. Como te caigas esta vez. I can't hit anything. No me paro. I'm doing my best over here. Vale. Shit. Tontería. Jerónimo. Agárrate bien porque igual te caes, En la vida real esta chatarra no dura tanto. La policía de los pueblos está muy loca, Spikes around, we got him now. All units to the bridge. Ahora es Mati, la furgoneta, ¿no? No sé tú, pero ha conducido peor, La furgoneta ahora. Yo soy de arriba, no sé. No sé si hay un botón de correr, Escapar. Muy buena, esa me ha gustado. Escapar. Puja. Sí. Pero alguien rema. Iba a decir, si nadie rema, no escapamos, Buah. Rápidos. O buah, quiero una escena con rápidos. Quiero una escena con rápidos. Cantaría. Una escena con rápidos. Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away the better. Yeah, I guess you're right. Buah, esto va a ser como el de subir la plataforma esa. All right, espera, start rowing. We need to get going. Ah, vale, encima hay que hacer que no. Hey, Vincent. Yeah. I think I saw something in the water. It's probably a shark. Vale, así, espera, si tú estás en un lado y yo en el otro, nos mantenemos en el medio, ¿vale? En caso de que tengamos que hacer algo así. Como gilipollas. A ver. Vale. Un poco más. Probably fish. Ahora a tope. Fish. Se ve la luna, salmon. You know what? Yo no sé qué me pico. Vale, ahora yo aquí, No, tú en el otro. Y así nos matamos en el medio, supone. Well, watch out then. Deja de eso, tú, te voy a mover por el morro. No, vale, espera. No, ya. Hey, Vincent. There are probably bears in these waters. Como esta barca. Like no dure más que el coche. Nos vamos. Go to the right. Looks like our peaceful boat is over. Some rough streams. Los rápidos van a ser muy divertidos, ¿sabes? Estamos apurando el lado, O sea, que está muy escucha la roca, tío. Y estamos apurando las esquinas, ¿no? Lo siguiente, Vale, un poco aquí. Ponte aquí. Vale, no puedes ir. No. ¿Por qué hablarás? Por aquí. ¡Ah, no, no, gente!
empiezan los rápidos, ¿Para qué desearía yo los rápidos? Pues bien, gilipollas. Y quieres todo algo, boludo. Vale, así no nos damos. Vale. Ahora recto. ¿Un poco por aquí? Me recto mis copas. Hey, watch out, some rough streams up ahead. Oye, está haciendo el lado todo. Oye, tú imagínate jugarlo online sin hablar con alguien en esta escena, ¿eh? En plan, vete recto, no, espera, guay. Y estás casi cambiando todo el rato. Pero hemos muerto 5 veces ya. ¡Nos damos! Right. ¿Cuánta? Vale, yo me pongo aquí, ¿eh? Wouldn't it be best if I just jumped in the swim? Yeah, sure. We try that. I'll just stay in the boat. Un poquito pa' mi lado, por favor. I think we're through the worst of it. Un poquito pa' mi lado. The rest is just a smooth ride. I think you spoke too soon, Leo. Look straight ahead. Cambia, coño. Joder, sí, me encanta la rápida. Vale, nos damos. Nos damos. Uy. Hemos apurado. Oye, ¿y no hay un botón de frenar? No. Mientras sean golpecitos leves, me vale. Vale, aquí es un giro. Un giro. Ahí de lado. Vale, otros más rápidos. Bueno, mira, o sea, no. Nos lo comemos. Nos comemos a su izquierda también. Dale, sigue dándole. Por izquierda. Watch out for the rock. Uf, sigue. No. Watch out. Miran, pues se ha bugueado de una manera. No íbamos tan rápido porque si no nos comíamos esa esquina. El otro lado. Adiós. ¿Sabes nadar? Yo te lo pregunto, ¿eh? Ha sido un placer conocerte. A ver qué pasa. ¡Eso! ¡Ayúdame! ¡Coyo! ¡Hostia! ¿Qué tengo que hacer? ¡Vincent! ¡Ya! ¡I'm coming! Alright. Esto es un charter. No, pero vas a seguir. No, eso es... Corre por tu vida. Ya voy. Grab my hand! Yeah! Come on, grab it! You okay? I'm okay. Let's get out of here. All right. What of you, huh? Yeah. So? What happens now? Look. I know what you're thinking, but going after Harvey won't be easy. I know, but I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place. Problemas técnicos. Without him. Muchos, muy técnicos. Técnicos suyos. Lo siento, pero es verdad. Inventales de este. You never told me, Leo. Odio va a ser editarlo, ¿eh? What is your story with Harvey? Es la historia, vamos. Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Te vendió, seguro que te vendió el pavo, o sea... O parecería la poli y te dejaría ahí.
Tu personaje tenía una esposa que iba a tener un niño, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Es que no me acuerdo ya mucho de tu personaje. Yo sé que el mío tenía esposa y un hijo. No, al contrario. El tuyo iba a tener... Ah, el mío iba a tener. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? Come on. It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Hold on. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over now. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Es la escena más realista. O sea, en la vida real pasaría eso. En casi todas las películas, eso de muchos disparos ha pasado. Eso está muy bien hecho, a mí está bien hecho. Porque tienes, lo tienes aquí el dedo y casi nunca disparan cuando les hacen eso en las películas. Next thing I know, me parece muy realista. Bueno, nunca lo hemos visto en la vida real, así que nunca sabrías en la vida real lo que pasaría. Sí, pero tienes la inercia de que cuando te agarran, tú vas cerrando el dedo. Estás haciendo así todo el rato. Tienes la inercia. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Yo creo que lo están dejando muy así, como que nos vamos a traicionar en algún momento y en el momento en el que vaya a aparecer la traición no lo vamos a hacer. O sea, nos están pintando muy cabrones entre nosotros, pero no vamos a ser así. Vale, entonces este es el tuyo, esta es tu familia. Don't go too far, Alex. Mom? Mom! What is it, honey? What's wrong? Papá sale en la siguiente película. Pero eso es a la fuga 3. Todo gilipollas, muy gilipollas. Shit. Alex. Alex. Te dará vergüenza. Decepcionar así a tu hijo te dará vergüenza, ¿no? Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. It's
Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Interesante. Muy interesante. Trailer. Muy bien. All right, keep an eye out for my family. It's a woman and a boy, about this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. Oh, life looks rough out of here. You got that right. Volvemos a la Never casa. Actually set foot in a place like this before. ¿Y ese de ahí? Oh, yeah? Mr. Fancy Pants with a college degree and a banking job? Not like any of that helped. I'm here with you now. Should be happy. I'm great to be around. Keep telling yourself that. Anyway, let's find your family. Got it? Tampoco afuera mi prima. A ver, ¿por dónde es? ¿Dónde? ¿Dónde? Encuentra a la familia de Leo. Vale, yo voy por el otro, por ahí. Vale. Disculpe, señorita. ¿Ha visto una señora, un niño así? This close to pick up with you again, man. ¿Sabes qué me da que no van a estar aquí? Porque te han visto en el esto. A ver. Epa, me estoy liando ya. Hola. Ah, mira, pues hablo con ella. Hola. I'm sure you're having a rough day, but I'm looking for someone. A woman? And, a woman, huh? I used to have a gorgeous woman. Money. Just look at me now. Have you seen him? What happened? Gambling. I lost all I had. Did you know that the odds are always in favor of the casino? No shit. Everybody knows that, man. Yeah. I wish I had known. Cheating on me. That's quite a talent, ma'am. ¿Qué te ha dicho? No sé. No le he oído. A mí me ha dicho que a esta le está siendo infiel su este y le va a partir la cara. Yo le he dicho, ¿y cómo lo sabes? Pues, nada. ¿Qué es una cosa? Quick question. Hay dos, Y dos salchichas. What's up? Kind of busy. No. Yeah, I can see that. But I'm wondering if you've seen a 30-something woman with a kid, this tall? Yep. She's hot, right? Of course she is. She's my wife. Oh, okay, I hear you. Yeah? Hey, what's going on in there? Never mind what's going on. What you want? Cletus, come on, honey. I'm coming, sugar. Calm down. I'm getting cold. I've got lady parts. Okay. Como que está abierta de pierna, ¿sabes? I got to go. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Tú estás muy cachondo con cuando... Ah, no, espera, que es al revés. Te has emocionado. Totalmente te has emocionado. Está muy bien hecho para que no se vea, ¿eh? Esto se corta, ¿eh? Para nada. Me da igual el copy o la restricción. So when was the last time you saw her? I see her every day. Oh yeah? Where's she at? How come you don't know where your wife is? I think I see your kid down there. Let's check it out. ¿Dónde estás tú ahora? Justo por ahí, ahí, a la derecha. Donde la caravana del sexo. Madre mía. Es que casualidad tengo que ser yo el que pilla eso encima. Come here. Yep, ahí. Yep. Yep. Ahí, ahí. Hey, Linda. Over here. Leo. Hey. Vale. Oye, ¿cómo lo sabe? ¡Qué perra, chaval! ¿Cómo sabe tu novia? Ay, que mira a Poli. Eso sí que es una mujer fiel. Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am, your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen,
If he tries to make contact with you, you let us know. Yeah, sure. Vale. La van a estar vigilando, pero bueno. Ah, claro. Me has dado una pesca caducada. We should be fine now. All right. We good? Of course we are. You okay? Yeah, yeah, I'm fine. Good. Hey, Alex, look who's here. Alex! Yeah. Hey, buddy. Don't worry, Leo. He's just a little bit upset. He found out? Yeah, he saw it in the papers. Oh, shit. It's okay, baby. Come here. So, is this the guy? Yeah, this is Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Of course. O sea que podemos mirar qué coño, ¿no? Brum, brum. Tendré que ir primero a hablar con... Recuerda que ya he dicho que primer, va a hablar ella primero. Así que tú igual, no sé, vete por aquí. Dime, a ver, enséñame la casa. Oh, mira, vamos a jugar. Venga, tú. Pero si ella ¿te gustan los dardos? Pues está arreglando la moto ella. ¿Te gustan los dardos? Hey, I could use your help. Can you get something for me? Juega un poquito a los dardos conmigo. No, a ver si eres mejor que yo. Venga, yo soy ojo de halcón. ¿Cómo no, verdad? ¡Ole! Not focused today. Not focused today. ¿Cómo que no estás centrado? Pues si le estás dando ahí. Hey, Alex. Leave me alone. Coño, con el niño, ¿eh? Sabes qué pasa, ¿eh? Este a más paletas de pueblo, ¿vale? Yo qué quieres que haga, no es mi familia, ¿sabes? No es mi familia. You need those were happier times. Yeah, I do. Grab me a wrench from the shed over there, please. Absolutely, ma'am. Pues igual se quedaríamos a ese lado tú primero. Hate being away from him. Se ha marchado. Por eso te digo, yo estoy ayudando a tu mujer. Here you go, ma'am. Thanks. All right. Want to start it up for me? Yeah. Uy, voy a arrancar la moto. Qué bueno. Go ahead. Busca, igual sabes por dónde ha ido, ¿sabes? Rum. No. Me da que la voy a gripar. No, es lo que yo digo. ¿Por qué apuntas tanto? El niño no apuntaba, eh. Fruto de los que juegan a tirar pistolas. Enough of this shit. Ya está jugando con su juguetito favorito. Dale, dale, venga, dale, prueba a ver si lo haces otra vez. Venga, prueba. Pues esta vez va a ser más difícil, ¿vale? Te tira, tío, ya, no me ojo. Perdón. Disculpe. No quiero molestar. Ya, soy Licordio. ¿A que soy peor que el gato? Hola. ¿Te he contado la historia de la mosca? Damn it. Por ahí se fue el chaval, por cierto. Sí, no puedes ir, no puedes ir. I know it, I'm the champ. Perfecto. 60 puntos. Yo quiero probar, a ver cómo se apunta. Quiero probar una vez más, a ver cómo se apunta. Es que, digo...
Pues como se apunta con las pistolas. ¡Ah, coño! Con este botón, joder. ¡Ay! Claro, tú tienes que buscar al chaval. Yo... ¡Holy crap! It was all right. Yeah, it's proven. I'm the best. Habrás jugado mucho shooter. Yo todavía mucho más. ¿Estás yendo a la casa de armas? ¿Por dónde has ido? Come on, buddy. Come on. Te lo deja difícil, Lillo, ¿eh? Va. ¿Te importa si bebo tu birra? ¿Entras? ¿Qué coño es? ¿Tabaco? ¿Qué es? Respira. No. Hey, look, your sign is broken. Why don't you come down and help me fix it? No? All right. Don't worry, I'll fix it for you. Ah, let's see. I think I'm gonna need a hammer. I need a hammer to fix this. There's gotta be a hammer around here somewhere. No, que no quiero los dardos, qué pesado los dardos ahora. Oh. ¿Qué coño estás haciendo ahora? Hacer de padre. Hacer de padre. Oh, this sign is Alex, creo que llevas unos cuantos años. Retrasado. ¿La tira para tú? Sí, sí, no, la has hecho. Iba a coger algo y la has hecho, pero vamos, o sea. I love you, buddy. I love you so much. You want to play some basketball? Sure. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Yes, I am. ¿Cómo puedo estar ahí si está? That could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on, just one game? Come on, Vincent. Okay, guys, one game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Ah, you know I'll win. Ah, tengo que ir yo. ¿Por qué me da? Tú de árbitro. ¿Por qué you guys ready? ¿Por qué me da que vamos a jugar nosotros? Let's go. Okay. No sé por qué. Ah, sí, espérate. ¿Qué hago yo? Espera. El mío se ha bugueado o algo así. No, el mío se ha bugueado, No se mueve. Ah, qué buen día. No, que el mío no se mueve, No, que el mío no se mueve, en serio, Espera, que se realiza el puto control. Que el mío no se mueve. Esto no vale, esto. El mío está así. Vea, ahora, joder. Y si no quiero, ¿qué pasa? Light in the net. Puto niño en los cojones. ¿Pero qué está? ¿Los dos contra mí o cómo es esto? Daddy, pass it a me. Cógela. ¿A que te la quito de la de ti? Plan no, yo, que le tiras la. Did you see that? Did you see that? No sé si hay que tirar a esa o a la otra. Daddy. Pasa a ti. Toma. Catch, buddy. El niño es un poco tonto, ¿no? O sea, por... ¿Has visto eso, remate. Yo que he visto una buena serie animada de básquet y vamos, se me han quedado. Canasta, venga. ¡Yo voy! ¡Bah! Venga, no lo hagamos. Es que no sé si hay que jugar o largarse, ¿eh? Ah, no, ya hay que hablar con el chaval. Habla tú, ¿eh? Yay, I scored! You're good, Alex. Really good. You think? Yeah, you should become a pro. Really? I'll be right back. Yeah, okay. You're a natural talent. You're way better than us two. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right. We are. But I need to get going soon. Yeah, I know. I'm just happy to see him smile again.
Alex, here you go. Come on, let's talk. So, this is home now? Not for long. If the cops found us, then Harvey could too. We gotta get moving. Sabes que tienes que ir para adelante, ¿no? Let's just leave. Let's get out of here. Estás con el gatito, ¿eh? And you really think Harvey will leave us alone? Gato. That murdering bastard. No distraigas. How the fuck could I trust him? No distraigas a Ander porque tiene que ir para adelante con su novia, ¿eh? This. Atiende más al hijo que a la novia. Leo. Let's just deal with it. Yeah. I'm gonna set things right. I'm going after Harvey. He's not gonna get away with this. Alex. No, no, sí, sí, la llevo pasando solo un buen rato, ¿eh? Aquí, niño, vas a tirarla. Caminas a la caravana. Alex, here you go. Pero deja de pasármela a mí, niño de los cojones. Que tires tú. Es que no, mira, se la paso y no tira. Mira, te das cuenta. Me la paso a mí todo el rato. Que tires tú. Vale, muy bien, tiro yo, venga. ¿Has visto qué divertido? No sé. ¡Oh! ¡Ya sé lo que va a pasar! No, 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 dame ese auricular. Ese auricular, dámelo a mí. No. Linda, any idea where Ray is? Ray? What do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay, good. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. By the way, do you still have that piece? I do. Wait. ¿Cuándo podré usar yo una pistola? Me encanta la contestación. Here you go. I love you. I love you too. Ahora es como con la caravana. Yeah, you were really good. Like I said, you're a real pro. You think? Nice going, buddy. Look, I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now, all right? Can we play one more game? Next time, I promise. Now, come on, give me a hug. All right, buddy. Go to your mom now. Okay. Venga, chaval. Si hemos visto a tu familia, me imagino que en algún momento se tendrá que ver a la esposa de mi personaje. En algún momento. Solo porque para pensionarla solo. O sea, arreglo tu moto y tenemos que alquilar un bus, ¿de verdad? ¿Me haces arreglar tu moto para eso? No es alquilar, es viajar en bus. Sure, this right guy will give us Harvey's location. He better. What if he doesn't? You will. Trust me. Confío en ti, ¿eh? Vamos a ver a mi padre ahora, ¿no? Hey, where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is, a coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Depende. O sea, mira, yo la última vez escogí. Escoge tú, ¿sabes? Vale. Venga. Farol. A jugar a poker. Te conté la historia. You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right, though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is it with you guys? You just keep coming and coming and coming. That's how we keep you honest. That's right. Well, there you go. You better hope you're building the code, man. Land inspections. How many of these guys are they gonna send? Nice job. I wish I could say the same. You would have, if I had done the talking. Leo,
always cocky. I can't help it. I've been like this since I was a kid. Yeah, right. I bet you were just a sweet little boy. No, I wasn't. What are you talking about? Relax, tough guy. Are you being sarcastic? Me? Nah. I'm just keeping you honest. Keeping me honest about what? You being a nice little boy. Hey! Puede ser. Ahora, ya está. No me limpio las manos, ¿sabes? Ven aquí, que te da. No, hola. Hey. Hey! What? Hey. I can't hear you! I'm looking for your boss! My what? El parón para comer. Sí, sí. El parón más grande. No sé por qué me ha quedado persecución aquí arriba. Your boss! You know where he is? Uy, ya te paramos ahí. ¿Sabes que Sombra tiene la tendencia de sacar todo lo que hay en la bolsa y luego tirar? Sí, sí. Yo voy a seguir. Tú saca las cosas, saca todas las cosas de la bolsa y dale la bolsa. Ya verás que le haces el gato más feliz del mundo. Vale, yo por ahí no hay nada. ¿Has visto, no? Así le compro para que venga a grabar. Tú, pues yo le pago yo la merienda. Pues encima. Damn back is killing me. I have to quit this job before I end up a cripple. You gotta lift with your knees, not your back. Joder. My knees? Yeah, you gotta bend them, or you'll blow your back out. I've already blown my back out. O sea, well, lleva años en la construcción y no sabe que hay que levantar cosas con las rodillas, ¿sabes? Me estoy jodiendo la espalda. Lógico, pringado, hasta yo sé que hay que levantarse con las rodillas. I see you have a walkie-talkie. That's right. Could you reach your foreman with it? Well, I expect I could. But since I haven't seen you around here before, who are you? I'm none of your business. Could you please reach him? Fine. All right. Why not? Hello? 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 Oh, dang it, it's not working. No, busca la casualidad. No, espera, espera, no. Loser. Voy a hacerlo contigo, no puedo hacerlo contra ellos. Espera. Come on. Take him down. Hey. Yes. You want to try? Nice. All right, why not? Good choice. Come on. You're about to go down, my friend. Yes. Let's do this. Three, two, one. You can't handle it. Vale, ahora aquí. ¡Pensa Metal Gear! Mira que le estoy dejando, ¿eh? Es mentira. De nuevo, mira. Not enough. Le estoy dejando apuesta, ¿eh? Mira. ¡Woohoo! Volvemos a la mitad. Volvemos a la mitad otra vez. Venga, para adelante otra vez. Para que sepa lo que se siente el brazo. Venga, que. Venga, ya le gano, venga. Come on. Your luck, I slipped. Mira, te has jodido el brazo, eh. Te estás jodiendo, como es. Vale, yo voy a subir. Voy subiendo a ver si veo lo que pasa. Ah, no. Yo tengo que venir contigo. Vale, no he hecho nada. Nice. ¿Cómo que sé? Bebe la botella si quieres, ¿eh? Luego con la lata tengo suficiente. What the hell am I looking at? Dipshit, can you explain this shit? Well, yeah, it looks like you just spit it out. It's two here. I told you it should be four. Well, no. What are you, some kind of stupid? I think you misunderstand. You're fucking idiot. Well, no. Are you an idiot, sir? That's the guy. It's a simple question. Yeah, I see you. I'm sure we decided on it. You're fired. Go home. But, sir. Oh, shit. That was dope. He's trying to get away. Corre a por él. Take the stairs. Yeah. I'll go this way. Yo le persigo. Yo subo una. Muy bien, tú come mientras sube la ascensión. Sabía yo que iba a haber una persecución aquí. ¡Eh, mierda! Hola. ¿Sabes que esa escena es muy Harley Quinn? De Escuadrón Suicida, lo que has hecho. O sea, es muy, muy Harley Quinn esa escena. Mira, ahora me toca a mí. Creo que tienes un problema con el gato, ¿eh?
Y eso que no estoy mirando. Whoa, 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 shit. No te mueras, ¿eh? Yo no voy a morir. Te lo por seguro. Hostia. ¿Cómo se me mató? Leo, he cut me off. He's on your side. Sorry. I see it. You're mine, Ray. Mira, mira, mira. ¿Qué pasa, chaval? Uy, casi le tengo, ¿eh? Lo peor de todo es perseguir a un obrero en una obra, es lo peor del mundo, porque el obrero sabe por dónde llega. ¿Por dónde voy? Ah, vale, que estoy encima del ascensor donde está él. Vale, vale, vale. Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está aquí arriba. Kill him. Hey, relax. No need to use that now, okay? Why the hell not? Let's focus on finding him first. Siento una sombra detrás. Whatever. Let's go. Pues ahora siéntela buscándole. Hay que buscarle. Está por aquí, ¿eh? Vale, yo creo que se ha ido. O sea. Yo voy a subir por aquí, ¿vale? A ver si hay algo aquí arriba. No, por aquí. Ah, no. Mira, aquí por ahí. Pensaba que igual la había. These damn heights again? Just keep going or we're gonna lose them. Yeah, yeah. Que aproveche. You're a dead man. Luego llora el guarro en los vídeos. Pero tú no sabes, en otros rato. See him anywhere? No. No, sí, sí. Claro, como lo mío no tiene azúcar. Pero corre. Hostia, me he perdido ya. Ahora me ataca por detrás, fijo. Let's look around. Está en el baño. He's probably seguro. Hiding somewhere. Vale, espera. Antes de que. Hey, sabía yo que ese era el. ¡Ay, qué seguro! Espera, ¿cuántos sitios hay? Vale, hay uno, dos, tres. Voy a enfocar todos antes de. Voy a enfocar todos antes de abrir uno. Porque igual abrimos, y se ha ido. Si fallamos mucho. Vale, esa puerta no. Por aquí no. Aquí sí hay algo. Vale. Ya no hay más. Where you at, huh? He's not here. Hostia. Sí, pues sí. Un poco te vas, pero te vas tú a mierda. Sabía yo, estaba aquí dentro. Porque esa puerta no se abría. Vamos, a la vez. Como aquella vez. Una, dos y tres. Eat shit, Leo. You got that piece of shit. Mira, se lleva la escalera y todo. Idea, ¿no? Sí. Let's use that crane over there. Yeah, okay. Agárrate. Bring it over here. Si estás en medio, no te lo puedo bajar. Let's go. Venga, todo tuyo. Do you see him? No, I don't see him anywhere. I don't know where he went. Keep looking. He's gotta be up there somewhere. Hostia. Oh no! Va a morir. Seguro. Hey, he's heading for the crane. Cut him off. Yeah. ¿Cómo que ve hacia la grúa? ¿Qué grúa? Hostia, chaval. Si me rompo la pierna. Mierda. ¿Vais a hacer una rascacielos? Como la película Rascacielos. Se va a saltar de ahí, seguro. Come on, Leo. Just keep moving. You're not afraid of heights. Hey, you fucking numbnuts. Mierda, no llevo. Mierda. Te lo pido, gordito, cielo. Antes de que cruce la puerta. ¡Hijo, que me mato! ¡Hostia! Ahora tengo que aguantar a que. No, que yo llegue. Y aguantar, estoy aguantando. ¡Hang on! ¡Hostia! No me ha dado opción, eh.
Hostia. Yo no puedo ir más deprisa. Hostia. Qué casualidad. ¡Cabrón! Hostia, que me ahoga. Es un obrero. No le vamos a dar explicación a lo que ha hecho. ¿Por qué hemos caído así? Hostia, mira qué guapo. La nueva perspectiva, chaval. Buen chaval, sí, sí. Y esto me ha gustado. Y ahora mira, hay que pillarle. Qué bueno. Yo por aquí. ¿Pero dónde vas? Coño, pero nadie le va a dar. Yo soy el de arriba. Mira, let me go. I can't hold him by myself. Oh, esa ha sido buena, se me ha gustado. Where do you think you'll go? Ha sido super nerviosa, va. Sí, a lo convocó con... Sí, sí, yo no lo esperaba. Digo, mira, ¿y esto? Sí, sí, qué bueno. Es una sombra, Estoy notando una presencia sombril. So, you gonna tell me where Harvey is? Una sombra sin alma. Sí, sí. Fuck you, I'm telling you shit. Sin alma te lo aseguro, Fuck me, huh? Tiene como esclavo en el canal. Okay. Dale, oh, look at this. A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Plata plomo. Guys, come on. I've got a few ideas. I need to. Vale, hay que buscar cosas para hacerla hablar. Vale, la pipa, voy a ver lo que hay, ¿eh? La pipa, una linterna, una palanca, el soplete, pistola de clavos, una cartera. Yo ya sé lo que quiero. Fire is always convincing. Te vas a enterar, hijo puta. A mí nadie me toca los cojones. Come on, start talking. I said start talking, come on. Estoy muy loco, ¿eh? Fuck you! God damn it! ¿Funciona? Classic. Al final va a ser la pipa que has cogido. You gonna talk or what? ¿Qué es I said shit. Hay que le voy a clavar la rodilla. How about this? Oh, huh? You like this? Yo le voy a clavar la rodilla. Dios. Se la has clavado, pero bien, ¿eh? Yes. Nice wallet. Bonita cartera. Cute kids. Leave my family out of this. Los niños. That's entirely up to you. Don't you fucking touch them. They have nothing to do with this. This should be interesting. Then start talking. Somos unos pequeños hijos de puta, ¿eh? This time you'll talk. I can't talk if you keep hitting me in the stomach, you idiot. Damn it. Bueno, pues la palanca. No more Mr. Nice Guy. Stop it! You're gonna break my arm! Adiós, you better start talking then. My arm, man! Next time, I will break it. No. All right, guys. Quedaba la pistola. All right. All right, you win. I'll tell you what you want. No, la opción. La he cogido, pero no me ha funcionado. Start talking. Igual si hubiéramos usado la pistola, le hubieras matado. Obviamente, que somewhere no sé, la gente no se sobrevivió. I don't know where exactly, but he's in Mexico. No, depende, si lo hubieras disparado en el pie, no lo hubieras matado, pero seguramente que habría llegado a la acción. So that's where the rat is hiding, huh? Yeah, that's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. All right, calm down, man. See you later. Hey! Let's go. Guys! Mierda, te quedas ahí. Con todo lo que me has hecho pasar, corriendo detrás tuyo, cabrón. Lo único divertido ha sido el comeboco. Ahora, tienes una buena vista. Eso, eso, sí. Si se da la vuelta. Verás cuando tendré que pasar el guardia y dice, bueno, ¿qué tal la inspección? De puta madre. Yeah. We're gonna need bigger guns than this. That's probably a good idea. What are you doing? What does it look like? Wait. Step aside. Me has mirado como en plan, este sabe, de lo que hace. Venga, sheriff, conduce. I got a contact that might fly us down to Mexico. Sí. That's good.
And I got an idea on how to get those guns. But we're gonna need cash. We can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Like what? A ver qué me vas a hacer robar, ¿eh? A ver qué me vas a... ¿Un coche? No, 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 ha dicho, necesitamos dinero. Y yo te he dicho, tú no vamos a robar un banco. Y dice, hay cosas más pequeñas que un banco. Digo, a ver qué vas a hacer robar, ¿eh? Una gasolina. Vamos a correr, ¿sabes, no? Vamos a tener que correr con el coche, seguro. Gas station. You think they'll have enough money? They better have. I'm not going after Harvey with just a handgun. Yeah, well, I guess there's only one way to find out. Okay, then. You ready? Yeah. Why don't you give me the gun? What do you mean? Look, we need to keep a low profile. That's not really your thing. I say we do this the fast way, man. Just in and out. I say we do this the easy way. Let's not make a scene. Oh. A ver. Lo de que se vayamos rápido puede ser buena, pero si miras en YouTube, ¿cuántas veces funciona eso? Ninguna. O sea, yo he mirado atracos en YouTube y siempre acaba mal todo. El problema es que si vamos lento, no sé por qué me da que alguno de la tienda se va a escapar. Ah, todo por culo. Ah. Rápido, ¿no? Esta vez voy a hacerte caso a ti. Te he contado la historia. Pero como vuelvas a hacer, te traigo un tiro yo a ti. Vale, perdón. Just make sure nobody gets hurt. Eso sí, ¿eh? No hemos matado a nadie en todo el juego. Bueno, ¿a los polis? No, a los polis no hemos matado. Coño, la persecución en policía. Ah, bueno, yo sé, yo no miraba tu cámara, ¿eh? Antes de entrar, vamos a inspeccionar si hay algo por ahí que se pueda. Tú arranca el coche. A ver, yo he salido contigo, ¿eh? O sea, si he salido contigo. Muy bien. ¡Hola! Nobody fucking move. I'm just gonna go. You know what? I'm getting out of here. Igual ha sido demasiado rápido, ¿eh? No me ha dado tiempo ni a reaccionar. It's the key to the register. No puedo entrar en el coche. So fucking open it. You're wasting your time. Venga. There's barely any cash in the register. Ese te va a salir. Open. Ese se te va a ir. Told ya. Shit. Hostias. ¿Qué pasa? Galerilla. There's no safe. Bullshit. Hey Vincent. There should be a safe around here somewhere. We should check it out. Ay, esa, lo, he lo he saboteado. Vale, he saboteado el este, ¿eh? Sí, pero porque hay que registrar, porque no tiene carlerilla. Not one more word from you. Sit down. No hay caja fuerte, hay caja fuerte. Mierda, que no puedo irme. All right, all right, no need to panic, okay. Hola, vaya puñeta. You fucking piece of shit. Yeah, I'm fine, let's go. La chica. You can come in here. No mates, no dispares, la tengo. Vale. Safe slot, we need a combination. La combinación. We need the combination. I don't have it. Ma'am, you seem like a smart lady. Just give me the combination. Mira a ver si hay algo pasado de por ahí, ¿eh? Fine. 137. 137. Rápido, porque no desactivaste la alarma. I got the cash. Let's get out of here. ¿La has cogido todo? Sí. What's going on? El coche. Calm down, son. Calm down. There's a robbery going on. Two people robbing the place over there. At the gas station. The cops are... Yes, yes. Are they on? Creo que lo hemos hecho bien. Esa sería buena. ¿Qué atraco? ¿Dónde? ¿Cuándo? Coño, si ya ha salido. God damn it. Dispatch. Out of 1050 in pursuit. Un 1050. Es así como se. Realmente es así. A un 211. Numeritos. 5-7. 4-50. Just make sure to bring the goods, okay? Yeah, I know where that is. No, lo de 1050 será la unidad. Ah, sí, y el 2 es una sí, lo de 2, creo que lo escucho mucho en una película, que lo dicen, suele decir 2, no sé qué, 2-7 o algo así. I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart. My heart is just fine. I just want to know what we're dealing with. Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay?
Besides, she owes me one. Now let's go get those guns. If you say so. You need to relax more, all right? Yeah, yeah. Lo hemos hecho bien porque no hemos matado a nadie. El único que ha recibido un golpe ha sido el gerente, pero no hemos matado a nadie. Eso no ha estado nada mal. Ya te veía ir a todo correr a matar a la pava, ¿sabes? Menos mal que él cogió el arma. Coño, si es la de Uncharted, tú, la negra de Uncharted, ¿cómo no? Ahora. La de Uncharted 4, Leo. You good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you. Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. Me vas a dar una patada a los huevos, ¿verdad? You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? All right. ¿Puedo ocuparme yo solo? ¿Me dejas? Confías en mí. No te hago la de te cuento una historia. No la hago. Here you go. Who the hell is this guy? Le ha gustado la foto cachonda, se ha bajado los pantalones. Let's just get those guns and we'll be out of here in no time, okay? Quiero que no vuelva el próximo día. Okay, Jasmine. Eso era dinero, o sea, era un píxel cuadrado, ¿vale? Como se nota que el dinero ni se ha movido. Bueno, esto es otro tema, ¿verdad? Ni se te ocurra. ¿Qué tenemos? Esto es mío. Esto, a ver, que se cae por aquí. A ver, escoge tú una, ¿eh? Yo escojo la siguiente. Hay una especie de... Hay una escopeta. Hay un rifle de largo alcance, que se suele utilizar como francotirador si le pones una mira. Sí, eso sí. Está la AK. Eso es una M16, una M4, tipo de M4. Una metralleta, y una metralleta más corta. Un subfusil, un fusil de asalto, una escopeta... Y un fusil francotirador. Vale, vamos a compartir. Cógete tú. A mí me gusta la arma. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo voy a coger la escopeta y una metralleta. Una de ellas. Y tú la otra. Una. Pues yo la escopeta. Ah, solo puedes coger un arma. Ah, solo un arma. Pues entonces yo, como has cogido algo. Un fusil de asalto. Sí, yo el fusil de asalto. M16. Burst fire assault rifle. M16. The boys in Nam use these. Creo que has dicho, pone probarla. Try shooting at those empty houses. That should do the trick. Good idea. Let's see what kind of damage this bad boy can do. Ah, mira. Que si la lanzo, te... ¿no? ¿Qué tengo que hacer justamente con esto? No. Yo quiero probar esto. No sé dónde pruebo con esto. Ah, vale, que tú tienes que lanzar la botella y yo tengo que disparar. Así pruebo con esta. ¿Pero? Ah, rodar, joder, está leyendo robar. Espera, ¿cómo se recarga? Vale. A ver, espera, ¿eh? A ver, lanza para dónde van. Vale, para allá, ¿no? Es para saber, porque igual yo apunto para otro lado. A ver, lanza. Ah, que no, que encima no es automático. Vale, vamos muy bien, ¿eh? Tío, pero lánzame la reta, ¿sabes? Shut up, Leo. Cada vez me la lanzas más curvada. I didn't know you could shoot. Now you know. Vale, ya está con una, ¿vale? Pues a ver, prueba tú. Aunque yo con la... No, lo tuyo tiene... Yo creo que tú tienes que apuntar a la caseta de ahí y disparar cosas, porque ahí yo creo que la has hecho muy... Voy a probar la otra, el subfusil, por curiosidad. A ver cómo es. ¿Cómo se dispara con el subfusil? Nice. The brand new MP5, perfect for close quarters combat. Pues
¿Puedo disparar a esta? Ah, vale, qué sé yo. Vale. Creo que me quedo con ese fusil, ¿eh? Porque me gusta más que que hagan eso. Ya sabes cómo es la esta. ¿Te vas a quedar con esta entonces? Se puede guardar en el maletero, ¿no? ¿No vas a probar la escopeta? Voy a probar la escopeta, ¿eh? Pero me voy a quedar con ese fusil, seguramente. Hey, Vincent, I bet you 20 bucks I'm a better shot than you. Sure, it's your loss. Me quedo con ese fusil yo, entonces. ¿Tú qué te quedas? ¿Con esa? Sí. Vale. Upa, perdón. Pues nada, pues nos marchamos. Hey, Leo. ¿Ready to leave? What's the rush? Let's try the guns. Yo pensaba que nos podíamos quedar con las cuatro, o sea, dos cada una. Te la pones a la espalda y una la llevas. Ya no es un caldo dulce. Sí, el presupuesto del diseño del videojuego no dio para mucho más. No, si eres un San Andreas, que se saca las armas del sobaco. Bueno, para empezar, cuando te cambiaste de arma y te lo sacaste por el culo, si eres un San Andreas. Ay, no te puedes ir por las ramas. Y además tú lo dijiste, ¿eh? No te jodes, que me meto al armario sin nada, a ver, saco sí, sí. La escopeta en el armario, lógico. Vale. ¿Y qué lo hacemos? Qué hija de puta. Me lo estoy oliendo, ¿eh? Buah. Qué cabrón. Me lo huelo. O trabaja para la policía o trabaja para el gilipollas de Javier. El gilipollas, seguro. Ya verás. Me lo estoy oliendo. Hey, it's me. I got some information about you. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost you. Don't worry about that. Just tell me where he is. Got it. Good job. Talk to you later. Es que lo sabía, tío. Harvey! Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. No sé por qué me va que ahora va a salir el mítico glitch, ¿eh? El mítico ruso calvo gigantón, ¿sabes? Que nos va a dar una paliza en algún sitio cerrado, no sé por qué. Es el mítico glitch, ¿eh? De todos los videojuegos, macho. Esa es la mía, entonces. Esa sí que es la mía. Joder, mal asunto.